Quisiera definir a la radiestesia como método de búsqueda en tres grupos. La primera la defino como en la que el operador, después de práctica con los instrumentos, se ha familiarizado y hecho perceptible. Comienza entonces a ser atraído por energías de cualquier tipo. Puede ser de elementos enterrados en la tierra, como metales, comúnmente ferrosos, minerales, agua, etc. Esta radiestesia se podría catalogar como mecánica, en la que el individuo es capaz de encontrar ciertos elementos, pero solo al azar, sin saber qué es exactamente lo que le atrajo a la varilla o al péndulo. La segunda fase radiestésica sería la mental o psíquica. En esta, el operador poco a poco es capaz de discriminar entre las demás energías de elementos enterrados, y así poder encontrar lo que él quiere. El radiestesista tiene la capacidad de dirigir al instrumento al elemento que él desea, claro, siempre y cuando exista en el sitio será encontrado. Por ejemplo, si te enfocas en monedas, no siempre pueden salir monedas. A veces te puedes encontrar objetos de tamaño similar o del mismo material que la moneda. Hay personas que de manera inconsciente desarrollan este tipo de radiestesia motivados por una fe ciega con el uso del testigo. No es el testigo meramente lo que encuentra, se trata de una programación que le haces a tu mente, una sugestión que simplemente hace que estés desarrollando tu capacidad, pero a tu manera. La última es la teleradiestesia, radiestesia psíquica. Este sistema, a diferencia de los otros, se emplea sobre mapas. En este tipo de radiestesia no existen elementos físicos, elementos los cuales a veces nos distraen y nos hacen errar en las marcaciones. Si dominas cierto nivel de este método, entonces estás desarrollando una capacidad extrasensorial. Te estás iniciando como psíquico, siendo capaz de conectar con la información, encontrar su paradero, conocer la profundidad y hasta de qué se trata. El general de división retirado Scott Elliot empleaba la radiestesia psíquica para encontrar emplazamientos arqueológicos. Elliot, que fue comandante de brigada de la Segunda Guerra Mundial, hizo de la arqueología su segunda carrera. Después de realizar estudios intensivos del tema y de los métodos ortodoxos de excavación, aprendió a utilizar la varita de radiestesia bajo la tutela de un prospector de agua local. Le pareció que ese arte psíquico podría resultar de ayuda para la arqueología. Al cabo del tiempo, los relatos de sus éxitos, se vio abrumado por peticiones de amigos para que investigaran sus terrenos. Si se encontraban demasiado distantes de su casa, Elliot les pedía un mapa y con su natural eficacia militar se limitaba a recorrerlo con su péndulo. En 1965, al realizar una prospección en un campo de cultivo cubierto de rastrojos, descubrió un hogar de la Edad del Bronce, que databa aproximadamente del 1980 a.C. No es nada extraño que un año más tarde fue elegido presidente de la Sociedad Británica de Radiestesistas.